San Juanito. Una historia singular tiene ese lindo pueblito. En muchos años atrás se encontraba en Yutinda. Por culpa de una serpiente se fueron a otro lugar. Así cuenta la leyenda, niños se iban a bañar. Mini Yuku, una serpiente, y no regresaban más. Tomaron la decisión, se fueron a otro lugar. Fundaron mi San Juanito, en donde actualmente está. Tomaron la decisión, se fueron a otro lugar. Fundaron mi San Juanito, en donde actualmente está. Nos divide del pueblo de Santiaguito. No podemos compararlos porque los dos son bonitos. Tierra donde nacen músicos que siempre sobresalen. Tocan para festejar en las fiestas patronales. El 24 de junio viene una celebración al santo San Juan Bautista, porque él es nuestro patrón. Llegan los tatamantones y gente de los pueblitos a casa del mayordomo por el caldo de cabillo. Llegan los tatamantones y gente de los pueblitos a casa del mayordomo por el caldo de cabillo. Con cariño para el ciudadano José Manuel Guzmán Martínez. Y también para el arquitecto César Miranda Ramírez, allá en San Pedro Atoyac. Fiesta que nunca se olvida, la patrona de los músicos, la Virgen Santa Cecilia. San Juanito es conocido por sus lindas tradiciones. Bailan la danza del toro, la quijada y tejorones. Las mejores cocineras cocinan en mayordomías. Emilia con Epigenia, Eugenia con Doña María. El día 6 de diciembre llega otra celebración a la Virgen Milagrosa de Juquila, sí señor. El día 6 de diciembre llega otra celebración a la Virgen Milagrosa de Juquila, sí señor. La fiesta se pone buena, llega la gente a bailar. Y a probar ese banquete todos van a disfrutar. Señora de Guadalupe es nuestra madre querida. El día 11 de diciembre celebran en la capilla. Y para toda la gente tocan grupos en el baile. Toca wimba musical, bailan pequeños y grandes. Músicos están tocando, salen todos a bailar. Agarran todos parejas, todos van a zapatear. Ahí les dejo mi chilena, chilena mi San Juanito. Ahora me quito el sombrero, digo adiós y me despido.